y bienvenidos a otro video con Teacher Clau. El día de hoy vamos a ver Adjective Pronouns. Sí, un tema que ya está en el canal, pero lo vamos a ver separado de los Possessive Pronouns. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a ver de qué se trata. Muy bien, iniciemos. Entonces, ¿qué son Adjective Pronouns? Son pequeñas palabras que nos ayudan a describir el sustantivo. ¿Pero cómo lo describen? En manera de posesión. A lo que digo, mi carro, tu casa, etc. Muy bien, entonces eso es lo que significan los adjective pronouns. Ahora, ¿cuál es la particularidad de ellos? Que los puedes usar tanto al principio de una oración como en el medio. Pero nunca al final de una oración. Porque si lo hacemos al final, ya pasan a ser a los possessive pronouns. Así que, bueno, al día de hoy les voy a traer cada uno de ellos con su pronombre personal respectivo. Ya que recuerden, por cada persona hay un pronombre. Que no es como en español que decimos su para todo. No importa si hablamos de ella, de él, de nosotros, de ellos, etc. No. Aquí en inglés recuerden que por cada personal pronoun hay un pronombre. Bueno, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Les voy a explicar cada uno de ellos con los ejemplos. Así que, ¡veamos! Muy bien, entonces tenemos con el personal pronoun I, vamos a utilizar el adjective pronoun de my. Example, my car is black. Una vez más, my car is black. Ahora para el personal pronoun de you, voy a usar el adjective pronoun your. Example, I love your dress. Una vez más, I love your dress. Recuerden que este tanto es para singular o plural. Ahora vamos con el personal pronoun de he, que va a utilizar el adjective pronoun de his. Example, I didn't like his speech. I didn't like his speech. Muy bien, para el personal pronoun de she, voy a utilizar el adjective pronoun her. Example, I have her shoes. Una vez más, I have her shoes. Muy bien, ahora vamos con el personal pronoun de it, que corresponde a animales, cosas, comida, etc., que usa el adjective pronoun it. Example, the dog eats its food. Ahora, recuerden que el dog corresponde al personal pronoun de it, aunque nosotros le damos el cariño que corresponde a her or his, por su categoría, esto se trabaja con it, el personal pronoun it. Ahora, para el personal pronoun de we, utilizamos el adjective pronoun de our. Example, I like our house. Una vez más, I like our house. Muy bien, y vamos a terminar con el personal pronoun they, que utiliza el adjective pronoun their. Example, my parents are celebrating their anniversary. Una vez más, my parents are celebrating their anniversary. Bien, y eso es todo por los adjective pronouns. Ahora, recuerden que si estás viendo este video recién salido del horno, o sea, en su recién publicación, recuerda que el viernes yo voy a presentar un video en el cual yo mezclo todos. Adjective pronouns, object pronouns y possessive pronouns, para que vean cómo los tres pueden trabajar en una misma oración. Ahora, si ya has encontrado este video, pero ya con tiempo pasado, lo que haces es que buscas la parte de sugerencias y ahí vas a encontrar esos videos. O si no, en la parte de descripción también los vas a encontrar. Esto es para que uno
puedas revisar los temas por separados y dos, puedas ver este video o el video que les estoy mencionando del viernes donde involucro a todos los pronombres. Muy bien, pues espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.gradacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.